Problema que hubo fue el tema de distribución, entonces creemos con certeza que con un mes más de trabajo y de distribución expedita por parte de la empresa vamos a tener 90% de abasto de manera permanente, 100 en algunos puntos y iremos afinando para después mantenerlo. El abasto es dinámico, tendremos que estarlo vigilando de manera constante para poder ir atendiendo y subsanando las necesidades. Sería una mentira decir que va a ser un 100 constante, porque esto es un tema de consumo. Yo tengo 10 hoy, consumo 10, me faltan 10, entonces necesitan llegarme 10 para que nuevamente mi abasto sea óptimo. Entonces, hablar de abasto óptimo tiene que ver con una sincronía con la distribución, la compra y el tema del consumo.